Buenas tardes, gracias por acompañarnos a este Facebook Live sobre la importancia de realizar el reembolso del programa financiero a microempresas familiares, conocido como Crédito a la Palabra. Nos acompañan Ana Bárbara Mungaray, titular de la Unidad de Desarrollo Productivo, y Alejandro Rosas, titular de la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría de Economía. A continuación, Alejandro Rosas nos dará un mensaje con los antecedentes de este programa y nos explicará cuáles fueron los objetivos. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes. El programa de apoyo financiero a microempresas familiares también es conocido como Crédito a la Palabra y fue una estrategia emergente diseñada en 2020 para contribuir a conservar las actividades económicas de los segmentos más pequeños y más vulnerables, de aquellos que conforman la base de la pirámide de unidades productivas y también los empleos u ocupaciones que se generan en ellas durante la pandemia causada por la propagación del virus SARS-CoV-2 y que crea genera la enfermedad COVID-19. En esa etapa, el control de la epidemia, si quieres, vamos a la siguiente, por favor. En esa etapa, el control de la epidemia hizo necesaria una larga etapa de confinamiento, de interrupción de la actividad productiva y las actividades que implicaran la asociación o la agrupación de personas o la concentración de personas. Y eso también de inmediato tuvo efectos sobre la movilidad en todo el territorio. La gente tuvo que confinarse en sus casas durante largo tiempo y eso afectó las actividades económicas. Entonces, la idea de este programa o estrategia emergente fue establecer una estrategia de atención para cuidar o proteger a estas unidades económicas de base para lograr que pudieran sortear la pandemia y que pudieran conservar su actividad. Con este programa, tanto en 2020 como en 2021, se benefició a 1.457.907 empresas físicas y morales que cubrieron los criterios de elegibilidad y requisitos indicados en los lineamientos de operación del programa. Estos lineamientos fueron publicados en 2020, hubo algunas modificaciones para mejorar la eficacia y la eficiencia operativa, y en 2021 se publican también lineamientos para la continuidad del programa en ese año. Las características del apoyo consistieron en un apoyo mediante financiamiento por 25 mil pesos, que estaba sujeto al compromiso solidario de reembolsarlo, transcurridos 3 meses de gracia a partir del cuarto mes y en un horizonte de 33 meses, para hacer un total de 3 años a partir de la recepción del apoyo. Este apoyo está asociado al compromiso solidario de los beneficiarios o beneficiarias para reembolsarlo. Y se estableció un esquema de recuperación en ciertos montos mensuales y también con unos canales específicos para hacer los reembolsos que los explicaremos a continuación. En la siguiente lámina, si me apoyan por favor para cambiarla, vemos un muy breve esquema de los lineamientos de operación, que son las reglas de funcionamiento de este programa. El objetivo es, como se les comentaba, mantener apoyar a las unidades económicas de base para que mantuvieran su operación durante la pandemia. Estaba destinado a tener una cobertura inicialmente en 200 municipios de ciudades o de áreas urbanas y con la posibilidad de incorporar otro tipo de municipios siempre y cuando la estructura o la evolución de la pandemia estableciera la necesidad. Los criterios de elegibilidad varían de acuerdo a las modalidades del programa. En 2020, cabe recordar que se estableció una modalidad de apoyo solidario a la palabra que operaba fundamentalmente con información de los registros patronales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y aquí se establecía que todas aquellas empresas o personas físicas con actividad empresarial que tuvieran un registro patronal vigente en el IMSS
y que no al cierre del primer trimestre de 2020 hubieran mantenido en promedio su plantilla laboral del trimestre previo, podían tener acceso al apoyo. También se estableció una modalidad denominada microempresa familiar, y esta estaba dirigida a todos aquellos pequeños negocios o personas que hubieran sido registrados en el censo del bienestar, que tuvieran el interés de obtener un crédito para un negocio y que tuvieran y pudieran demostrar un negocio, la existencia de un negocio o una actividad económica. Y además que tuvieran, confirmaran mediante una llamada telefónica pues su interés de participar en el programa y enviaran por la misma vía electrónica copia de sus documentos y evidencia que fuera pertinente. Para el año 2021 se mantuvo esta modalidad de microempresa familiar para poder apoyar aquellas empresas que se quedaron pendientes de recibir en 2020 el apoyo, y se abrieron dos modalidades nuevas operadas por la Secretaría de Economía a través de la Unidad de Desarrollo Productivo, que eran la modalidad de mujeres solidarias y empresas cumplidas, de las que ya abundará en breve la doctora Mungaray. La operación del programa en términos generales consiste en que en el IMSS, la Secretaría de Bienestar y la Unidad de Desarrollo Productivo captaban información de los beneficiarios e integraban bases de datos con la información básica de las personas, con su cuenta bancaria que hubieran registrado, o en el caso de las empresas o las unidades económicas captadas a través del Censo del Bienestar, se les abría una cuenta bancaria específica para recibir el apoyo en cualquiera de cuatro bancos: Banco Azteca, Santander, Banorte o Banco del Bienestar. Con esa información, al hacer el análisis de consistencia de la información y de unicidad de la solicitud de apoyo, la unidad de prospectiva, prevención y evaluación autorizaba el depósito de los recursos en esas cuentas bancarias, y de esa forma ya se recibía el apoyo. También la unidad de prospectiva, planeación y evaluación ha sido responsable de organizar la información de los reembolsos que vayan haciendo las personas beneficiarias una vez que les llegaba el tiempo de hacerlo. Finalmente, estos programas están sujetos a procedimientos de evaluación, seguimiento y auditoría para asegurar la calidad y la probidad en el uso de recursos públicos a través de criterios que defina Coneval, el tema de evaluación, y por conducto de instituciones externas y ajenas a la operación del programa que hacían la evaluación. El seguimiento se hace internamente por las áreas administrativas y de evaluación de la Secretaría de Economía, y la auditoría, pues este programa ha estado sujeto a auditorías del órgano interno de control en la Secretaría de Economía y de la Auditoría Superior de la Federación también. Tanto en la cuenta pública 2020 como en la 2021. Y bueno, también este programa tiene abiertos canales para allegarnos de información sobre quejas y denuncias, y también para solicitar información específica sobre el otorgamiento de apoyos y todas las dudas operativas que pueda haber en el Centro de Contacto Ciudadano de la Secretaría de Economía, y a través de un correo que se habilitó que se llama reporte.apoyos@economia.gob.mx. Ahí es donde se puede acudir para solicitar información o presentar algún tipo de queja o denuncia sobre la operación. En la siguiente vamos a, y esa es la materia sustancial de este mensaje, es presentar información básica y hacer conciencia sobre la importancia de llevar a cabo el reembolso de los apoyos. Todos aquellos beneficiarios que recibieron, confiando en su palabra, el apoyo por 25 mil pesos, asumieron el compromiso solidario de reembolsarlo en un esquema que tiene un horizonte de 36 meses, o sea, 3 años, 4 de gracia y 33 para cubrir a partir del cuarto mes abonos o pagos o reembolsos de 823 pesos con 70 centavos. Eso es lo que hay que pagar. Aquí en la lámina del centro, la lámina viene cuánto hay que pagar o reembolsar. Bueno, 823.70 pesos
por mes es lo que se tiene calculado para llevar a cabo el reintegro total del apoyo en ese horizonte de pago. ¿Cómo pagar? Bueno, hay dos opciones. Una opción es a través de cargos domiciliados o también se le denomina barrido bancario de las cuentas bancarias en las que se recibió el apoyo. ¿Quién debe pagar bajo este esquema? Bueno, los beneficiarios del programa que recibieron el apoyo a través de Banco Azteca, Santander o Banorte son los que pueden hacer el pago bajo este esquema. En esos casos recordarán que se les entregó una confirmación y una cita, una carta, pueden descargar de la página de la Secretaría de Bienestar, una carta en la que se les indicaba a qué banco, a qué sucursal y en qué fecha podían ir a activar su cuenta y recibir el apoyo. Una buena parte de ustedes acudió a Banco Azteca, Santander o Banorte a hacer este trámite. Sobre todo durante 2020 se lleva a cabo un proceso de citas paulatino en el que ustedes se presentaban en la sucursal que estaba cerca de su ubicación a hacer la activación de la cuenta y disponer el apoyo. Ahí ustedes entregaron su documentación, sobre todo identificación oficial y comprobante de domicilio, firmaron sus contratos de apertura de cuenta, en algunos casos pidieron y se les entregó una tarjeta de débito y entonces pudieron acudir a Ventanilla a retirar su apoyo total o en parcialidades. En algunos casos, como en Banco Azteca señaladamente, estaba la opción de activar la cuenta a través de una aplicación digital. Y así lo hicieron. Entonces, todos ustedes tienen una cuenta bancaria en la que recibieron el apoyo y en esa cuenta bancaria basta con que ustedes mes a mes se aseguren contar con un saldo de al menos 823.70 para que entonces de manera automática se haga el cargo a esa cuenta y se tenga por aplicado y recibido el reembolso correspondiente a ese mes. Esos recursos se concentran en diversas cuentas bancarias por parte de la Secretaría de Economía y la Secretaría de Economía los entrega a la Tesorería de la Federación con un reporte, con toda la información de quién pagó, en qué monto y en qué fecha. Y de todo eso se lleva registro. Por otra parte, hay otra forma de pagar a través de una hoja de ayuda que se genera a través del portal E55 de la Secretaría de Hacienda. ¿Quién debe pagar bajo este esquema? Todos los beneficiarios que recibieron el apoyo a través del Banco del Bienestar o aquellos que aplicaron a través del portal del Instituto Mexicano del Seguro Social y que designaron una cuenta bancaria propia de la empresa o de la persona física que estaba solicitando el apoyo. Dado que no tenemos la posibilidad de hacer barridos bancarios en esos casos, existe la opción de, a través del portal E55 de la Secretaría de Hacienda, generar una hoja de ayuda con sus datos. Viene la clave la clave de rastreo o la clave de la cadena de rastreo del pago y ustedes incorporan solamente información de su nombre, su RFC y su clave única de registro de población, de su CURP. Con esos datos llenados, van a cualquier ventanilla de cualquier banco del país a llevar a realizar su pago directo en ventanilla. Ahí se los reciben, los registran, les dan un comprobante y ahí automáticamente entra el pago a la Tesorería de la Federación. La Tesorería de la Federación nos genera un reporte mensual de cuántos pagos recibió por esos conceptos, en qué fechas y los datos de la persona que llevó a cabo el pago. Aquí es muy importante tener en cuenta una cosa. Es importante que los datos se llenen sin errores, cuidando mucho que la información del Registro Federal de Contribuyentes o de la CURP sea la de la persona que recibió el apoyo y que no tenga errores para que nosotros, ya en el sistema de control de reembolsos que llevamos a cabo en la Secretaría de Economía, podamos perfectamente identificar quién hizo el pago y en todo caso cuál es el avance en el reembolso de cada una de las personas. Es importante también tomar en cuenta que si alguno de ustedes
tiene reembolsos pendientes de hacer, los puede llevar a cabo en cualquier momento y ponerse al corriente para poder hacer que esa información se registre y se actualice el avance en el reembolso que cada uno de ustedes tiene. También es importante comentarles que en las oficinas de representación de la Secretaría de Economía en las entidades federativas, en lo que antes llamaban las delegaciones de economía en las entidades federativas, en los estados de la República y en la Ciudad de México, pueden ustedes acudir y solicitar información, particularmente sobre el tema de la hoja de ayuda. Ahí hay personal capacitado para orientarlos sobre cómo llenar esa hoja de ayuda, cómo descargarla y cómo llevar a cabo el proceso de reembolso en sucursal bancaria. Bueno, estos son los temas que yo necesitaba presentar sobre los procedimientos para el reembolso y le dejo la palabra a la doctora Ana Bárbara Mungaray, quien va a hacer, les va a presentar información muy importante sobre la importancia de hacer el reembolso, los medios para hacerlo en las modalidades de la unidad de desarrollo productivo. Y bueno, pues completará la información que yo les he presentado por acá. Muchas gracias y estaremos atentos en el momento de de las preguntas y respuestas, si las hubiera, para poder abundar. Muchas gracias. Gracias. Pues hola, buenas tardes a todas y todos. Yo soy Ana Bárbara Mungaray y soy titular de la Unidad de Desarrollo Productivo en la Secretaría de Economía. A nosotros en 2021 nos tocó diseñar y lanzar dos modalidades del programa de apoyo financiero a microempresas familiares o mejor conocidos como. Y fue una experiencia muy, muy buena, ¿no? Porque lo que cuidamos en ese momento fue que las solicitudes se hicieran en línea, porque estábamos en plena pandemia y hubo una respuesta muy buena, una demanda muy buena de del programa. Entonces, en ese caso fue un poco diferente el proceso de solicitud. Entregamos 40 mil créditos en dos modalidades. No sé si se está compartiendo pantalla, por favor. Ah, gracias. La que sigue, dos modalidades. Las modalidades fueron mujeres solidarias y empresas cumplidas. Porque quisimos tener la mitad de los recursos asegurados para que las mujeres empresarias tuvieran acceso a este programa de crédito, porque sabemos que a veces toma un poco más de tiempo a las mujeres o que tuvieran su bolsa asegurada, ¿no? Entonces, de estas dos modalidades hemos tenido resultados buenos, pero estamos ahora sí invitándolas a que hagan su reembolso a todas y todos los que participaron en estas dos modalidades, porque si bien fue un programa en el que no es obligatorio que regresaran su recurso, su reembolso, el hacerlo nos va a ayudar a que otras personas, otras empresas, más empresas puedan tener estos apoyos en el futuro. Ese es un fue un programa en el que hubo un compromiso solidario de parte de ustedes que fueron beneficiarios y que resolvieron problemas de corto plazo que tenían en sus negocios en su momento. Más adelante vamos a ponerles un video con un testimonio, pero si siguen nuestras redes sociales pueden ver muchos testimonios de empresas que nos están contando cómo fue que les ayudó tener acceso a este apoyo financiero en 2021, ¿no? Entonces, pues sí es invitarlas a que hagan un esfuerzo para reembolsar los apoyos que recibieron en 2021 en todas las modalidades, pero particularmente en estas dos modalidades. Aquí les ponemos unos datos sencillos, pero que son muy importantes. Fíjense que la mayor parte de los reembolsos los han hecho las mujeres solidarias. Entonces hay que seguir subiendo ese número, pero hay que participar también de las empresas cumplidas, porque el nombre de la convocatoria fue Empresas Cumplidas. Entonces confiamos en que van a cumplir con sus reembolsos. Al momento tenemos casi 90 millones de pesos en reembolso. Estamos esperando que ese número suba este año. Sabemos que el programa empezó en 2021, así que todavía tenemos tiempo para que sigan haciendo sus reembolsos. Y
Casi la mitad de los beneficiarios ya hicieron algún pago. Entonces, ahora sí que hay que subir estos números. Los invitamos a cumplir con su palabra y a seguir haciendo el esfuerzo para que podamos ofrecer este tipo de apoyos en el futuro para que más empresas se vean beneficiadas por este tipo de programas. En la siguiente, les comento que hay dos formas, ya lo decía Alejandro, hay dos formas de hacer el reembolso. Una muy sencilla es todas las personas que tuvieron su apoyo a través de la cuenta bancaria electrónica Pepper, pues simplemente es que tengan los recursos en su cuenta, 823.70 pesos cada mes, pero también hubo algunas de las empresas de estas dos modalidades que lo recibieron por otros medios, en otras cuentas bancarias, y que tendrán que hacer este pago a través de la hoja de ayuda que ya comentaba Alejandro en su presentación. La que sigue, por favor. Entonces, digamos, para estas dos modalidades están estas dos formas de pagar. Los que tuvieron Pepper son 823.70 pesos en su cuenta bancaria cada mes. No tienen que hacer nada, pues, más que depositarlos ahí, tenerlos ahí, porque se hace un barrido automático. Antes del 16 de cada mes hay que tener ese recurso en su cuenta de Pepper. Y los que se fueron por la otra modalidad, adelante la que sigue, deben pagar 824 pesos, porque en la hoja de ayuda de Tesofe no se reciben centavos, ¿no? Entonces, pues hay que poner los 824 pesos ahí. Pueden hacerlo en cualquier banco, como se dijo anteriormente, y para poder hacer ese pago se debe generar la hoja de ayuda de la Tesorería de la Federación y con esa hoja acudir al banco y hacer el pago. En la siguiente diapositiva les voy a contar un poquito de cuál es ese proceso. Hay un link, hay una dirección electrónica de la Secretaría de Hacienda donde deben entrar, que es www.e5.hacienda.gov.mx, E5 registro INITO, pero ahí está, y de todas maneras tenemos un video tutorial que ustedes van a ver más adelantito. Y hay que declarar la información que nos solicita el registro en esa hoja para poder cumplir con tu palabra, imprimir la hoja y llevarla al banco. Entonces, en la siguiente diapositiva les ponemos un ejemplo de esa hoja. Algunos de nuestros beneficiarios nos han dicho que se les ha complicado y encontramos que parte del asunto es que están buscando encontrar a la Secretaría de Economía cuando dice dependencia, porque como solicitaron los créditos a través de la plataforma de la Secretaría de Economía, pues es fácil pensar que tenemos que entrar ahí. Pero Tesofe lo que nos pide es que seleccionemos Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, este es un punto que es importante no perder de vista, que a la hora de llenar los datos que se ponen ahí de manera automática, te da las opciones, hay que poner Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ahora, ahí en la pantalla también pueden ver un tutorial que tenemos en el canal de YouTube, donde pueden encontrar paso por paso cómo se le da seguimiento a esto. En la siguiente, por favor. Lo importante aquí también, de los temas que ya sabemos que nos han comentado que son sus dudas, es recordar que Tesofe no admite el cobro en centavos. Entonces es importante registrar 824 pesos. Ahora, pueden, si van a ir cada mes a depositar este recurso, pueden usar la misma hoja que imprimen una vez y pueden regresar al banco con la misma hoja, porque no tienen que estar haciendo la impresión cada mes. Entonces, esto también es importante que lo sepan para que pues no tengan que imprimirlo varias veces, ¿no? Como les comento, de todas maneras tenemos un video que es un tutorial donde pueden ver paso a paso cómo se tiene que hacer y puedan hacer su reembolso de manera eficiente, sencilla,
A lo mejor una vez van a decir, ay, pues cómo le lleno aquí, pero si lo imprimen ya con esa hoja, pueden regresar cada mes y realizar su reembolso en el banco que sea de su conveniencia, el que esté más cercano, el que les quede de camino a su trabajo, a su empresa, a su casa, para que puedan hacer este reembolso solidario y cumplir con su palabra y ayudar a que más empresas tengan este beneficio en el futuro. Y en la siguiente diapositiva, pues tenemos ahí los contactos para cualquier duda, comentario que tengan. Estamos para servirles. ayudaudp@economia.gov.mx o reporte.apoyos@economia.gov.mx. Y tenemos nuestra plataforma MiPymesMX, que dicho sea de paso, los invitamos y los invitamos a que la exploren. Ahí está la información de los reembolsos, pero también ahí tenemos los programas de capacitación para MIPYMES. Hemos tenido muy buena respuesta de los beneficiarios del programa de apoyo financiero a microempresas familiares. Ya los estamos capacitando, pero ahí pueden levantar la mano más empresas que quieran ser parte de nuestros programas. Y seguir creciendo y seguir mejorando, porque el apoyo financiero fue muy importante, pero poderse capacitar, poder seguir desarrollando sus habilidades empresariales, pues sigue siendo importante para que sus negocios crezcan y puedan pues tener mayores beneficios en sus familias. Así que cualquier duda, aquí estoy a sus órdenes y vamos a ver un video testimonial. Gracias. Pues mi nombre es Constantina Raquel Ramírez Gallegos. Yo vivo en el Estado de México, en el municipio de Catepec. Esta papelería cuenta con 40 años. La iniciaron mis papás. Se llama La Ventanita, aunque algunos nos han dicho que ya deberíamos de ponerle ventanal o algo más grande, porque ha ido creciendo mucho. Pero sí, sí se vio afectada, porque las ventas antes de la pandemia no se comparaban a lo que teníamos en plena pandemia, ¿no? Algún día llegamos a vender hasta 70 pesos, cuando en otras ocasiones era hasta 1,000 pesos, ¿no? Entonces sí fue un tema bastante delicado. Fueron por redes sociales. Entonces empecé a investigar y todo, y dije, bueno, si aplico, por suerte yo iba al día con el tema con la contadora y todo eso. Entonces todos los requisitos, cuando lo leí, dije, ay, sí cumplo. Pero también lo que hicimos fue incorporar el servicio de impresiones a color. Entonces adquirimos un multifuncional con impresiones a color. Adquirimos un celular para que la papelería tuviera un teléfono exclusivo y a través de ahí se conectara vía WhatsApp. Entonces, bueno, pues eso no fue principalmente. El otro fue el tema del área de regalos, la reacondicionamos y pues la pintamos y metimos un poquito, y al resto que quedó fue para comprar un poquito más de mercancía. Pero a raíz de mi primer pago, ya después vi que lo jalaron, entonces pues ya así les sigo haciendo. Entonces hasta ahorita no he tenido problemas. Justo trato de ponerme una fecha límite para hacer mis depósitos y no pasar. Gracias, yo tengo palabra y tú, contamos contigo. Muchas gracias. Tenemos solamente 3 preguntas. Sergio comenta que pagó algunas mensualidades y si puede ponerse al corriente y cómo puede saber cuánto debe. Y varios usuarios preguntan si los créditos están disponibles. Creo que aquí habría que comentarles también que no se dejen engañar con algunos intentos de fraude. Y Priscila pregunta si puede solicitar otro apoyo cuando termine de pagar. Bueno, contestaría sobre la primera parte. Sí es posible ponerse al corriente. Si nos envías tus datos, bueno, en principio, a partir de este mismo día, hasta que cierren los bancos o mañana, en cualquier momento, puedes reanudar tus reembolsos. Si nos envías tus datos personales, nombre completo y sobre todo la CURP y el RFC a reporte.apoyos o al correo también de UDP que presentó aquí
la doctora Ana Bárbara Mongaray. Ahorita me va a ayudar a repetir su correo. En el caso de reporte.apoyos es reporte.apoyos@economia.gob.mx. Ahí, si nos envías tu nombre, tu RFC y tu CURP, nosotros en ese mismo correo te respondemos sobre cuál es el monto que hasta ahorita se tiene recibido de reembolsos por parte tuya y cuál es lo que estaría pendiente para que tengas información actualizada. Así, cualquier otra persona que nos haya escuchado y que tenga esa duda, en ese correo se puede, con esa información, tener datos actualizados sobre su avance en los reembolsos y lo que estaría pendiente. Muchas gracias. Pues un poco lo mismo, nada más recordarles que si quieren saber cuánto es su saldo pendiente, nos escriban a ayudaudp@economia.gob.mx y se les puede informar y pueden retomar sus pagos en cualquier momento. Así que, por supuesto que se pueden poner al día. Respecto a las otras preguntas, en este momento este programa no está activo. Es muy importante hacer los reembolsos para que en el futuro podamos hacer ese o algún otro programa que vaya en la misma lógica, ¿no? Entonces, básicamente ahora lo que estamos buscando es invitarlos a que participen de sus reembolsos y también a que entren a la plataforma MIPYMES.mx, porque ahí tenemos muchos programas para ustedes, para los micro, pequeños y medianos negocios, que les va a permitir ser más productivos, que crezcan sus negocios, que vendan en línea, que aprovechen la digitalización para que puedan incrementar sus ventas y que sus negocios funcionen de mejor manera. Pues son todas las preguntas. Agradecemos mucho a todos los usuarios que nos acompañaron y hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.